Este día culminó el campamento de verano organizado por el triatlón Spin and Fitness. Después de 4 semanas con diversas actividades, culminaron con un triatlón interno, llegando a la clausura del mismo. Así lo manifestó Claudia Martínez Sánchez. Que es un triatlón, ¿verdad? Un triatlón comprende 3 disciplinas y 2 transiciones. La primera es la natación. De la natación vienen por su bicicleta, hacen su recorrido en bicicleta, llegan, dejan la bicicleta y se van a correr. Y bueno, pues eso es lo que las características principales de este deporte. Así es, durante 4 semanas estuvimos trabajando con los niños desde los 4 años hasta los 14. Y bueno, pues lo que logramos aprender en estas 4 semanas, hoy lo vimos reflejado en esta competencia de triatlón. Les da mucha seguridad, aunque es, si bien es un deporte individual, bueno, pues lo que es el trabajo de equipo se ve, porque entre ellos mismos se apoyan y se respaldan. Además que, bueno, pues como dijiste, mantienen una vida saludable y parte del camping es también enseñarles lo que es la nutrición. Tuvimos 40 niños, el día de hoy solamente pudieron competir 32 porque los demás ya tuvieron que salir de vacaciones, pero el día de hoy tuvimos la competencia de 32 niños desde los 4 años hasta los 14.